negritos. Londres, agosto de 1939. Bien, verá, señorita, el puesto es de secretaria. No entiendo por qué le han dado mi nombre. No soy muy experta en taquigrafía. Ayudante, entonces. Con algunas pequeñas tareas en secretaría. Nos limitamos a mandarle los detalles y ella la eligió a usted. ¿De veras? ¿Es usted profesora? Sí, profesora de gimnasia. A las profesoras se les da bien la organización y la señora Owen espera muchos invitados. ¿Y en qué lugar sería? La costa de Devon, Soldier Island. ¿En la costa? Audrey me ha hablado de ella por sus revistas, ¿verdad, Audrey? Se suponía que la había comprado una estrella de Hollywood, pero no ha sido así. Pertenece a los señores Owen. ¿Usted les conoce? No, todo se hizo por correo. ¿Una isla? ¿En el mar? Las islas, por lo general, están en el mar. La caja, Audrey. Pásame la caja, por favor. No sé, quizá no esté preparada para... Sí, pero es a usted a quien quiere. Y está muy bien gratificado. Hay un puesto permanente disponible si cumple con los requisitos. Sí, pero... Un adelanto para gastos imprevistos. ¿Y todo esto es para una obra de teatro? ¿En el West End? ¿Y aparecerá mi nombre en el programa? Damas y caballeros, silencio, por favor. Se les acusa de los siguientes cargos.
maldita sea! ¡Eres un majadero y un malnacido, imbécil! Bien, ya estamos aquí. Soy la señorita Claythorne, la secretaria de la señora Owen. ¿Es usted el señor Narracot? No veo a nadie más sujetando un cartel. Y ya he llevado a dos. A una solterona quisquillosa y a un joven ostentoso. Entro y salgo del puerto como el codo de un violinista. Lobos de mar, con sus propias costumbres. Bien, buenas tardes. General MacArthur. Dios mío. Es un placer conocerle, Wargrave. El juez Lawrence Wargrave. El honor es mío, señor. Ya estoy retirado de la justicia. Señor... Lombard. Philip. ¿Y usted, señor? Davis. ¿Vienen ustedes o no? Muy bien, vamos allá. Buenas tardes. Bienvenidos a Soldier Island. Bien. Síganme.
¿Hay algún problema? Esto es lo más lejos que me pueden llevar mis pies. Por amor de Dios. Davis. Davis. Es usted muy amable. Por supuesto. ¿Cuándo vamos a conocer a nuestros anfitriones? Deberíamos estar aquí todos esta noche, señor. ¿Ah? Buenas tardes, Tony Marston. Bueno, estoy deseando conocerles en la cena. Un gin tonic bien cargado. Señor. La señora Owen ha dejado instrucciones para mí. Soy su secretaria. Nos dejó dicho que se sintiera cómoda y tuviera todo lo que pudiera necesitar. Bien, los caballeros pueden seguirme. La señora Rogers acompañará a la dama. Oh, gracias, Davis. Mi amiga la señora Calmington, la señora Constance Calmington, ¿sabe si ha cambiado de planes? No, la verdad es que no lo sé. Ah, grotescamente confuso. No, lo siento, yo acabo de conseguir el trabajo. No me refería a usted, señorita, sino a todo este asunto. Los Owen me invitaron para que me reuniera con mi amiga y veo que no ha venido. Muy extraño, sin duda muy extraño. ¿Me permite ayudarle a subir? Oh, muy amable. Soldaditos se fueron a cenar. Uno se asfixió y quedaron 9. 9 soldaditos se quedaron despiertos hasta muy tarde. Mira en qué estado estás.
Tengo que cocer la carne. ¿Y mis suflés? Tomás, ¿qué pasa con mis suflés? Yo no puedo vestirla, ¿verdad? Vamos. ¿Fue una dolencia de la infancia? Sus ojos. No, señora. Ocurrió de repente. Oh, un shock, quizá. Un cambio repentino. No lo sé, discúlpeme, señora. Tiene que saberlo. No lo sé, discúlpeme, señora. Siempre he pensado que es una debilidad dejarse afectar por las circunstancias que nos rodean. Más bien indulgente, casi vanidoso. Debemos ser fuertes, señora Rogers, especialmente en estos tiempos. Debemos ser valientes y virtuosas. Debemos ser mujeres inglesas. Sí, señora. Y un pequeño consejo. En el futuro, un toque de agua de colonia antes de subir a las habitaciones de las damas. Entiendo que tenga usted mucho trabajo en la cocina, pero no hay necesidad de anunciarlo con tanto énfasis. Discúlpeme, señora. Latas de conserva, tropas, guerra, la guerra, conservas. Juez Wargrave, siento muchísimo mi torpe presentación. Soy un viajero terrible. Suelo perder los modales. ¿Cumplimos el horario? Más o menos. Señor, veo que está usted listo antes de lo que suponíamos. ¿Qué hay ahí? Solo hay un desván, señor. Señor, tengo entendido que el suelo no es especialmente resistente allá arriba. Mejor evitarlo, a menos que quiera hacer una entrada inesperada en uno de los dormitorios, señor, a través del techo. ¿Puedo mostrarle la sala de estar, señor? ¿Quizás un aperitivo mientras espera a los otros invitados? Ah, señor Davis. Parece que le vendría bien tomar una copa. Ah, sí, muy amable. Quizás un pequeño trago. Señor Rogers, después de usted. ¿Está usted buscando a alguien, señorita? Esta es la parte de abajo, señorita Claythorne. Para el personal. Yo soy del personal. Señorita, tenemos instrucciones muy estrictas de tratarla como a una invitada más. Los invitados no pueden venir aquí abajo. Entiendo que está usted pidiendo que me marche. ¿Cuántos invitados más vendrán con los Owen? Lo sabremos cuando lleguen. ¿Y cómo se apañarán ustedes, los dos solos? Rogers y yo somos competentes. Mucho.
Así que, si no le importa... Bien hecho, mujer. Las costumbres cambian y debemos adaptarnos a los nuevos tiempos. ¡Qué tarde tan idílica! ¡El cielo! ¿Cómo puede alguien no creer en el Creador? Davis. Emily Brent. Edward Armstrong. También hay uno en mi cuarto. Creo que hay uno en cada habitación. Bueno, Soldier Island, tiene sentido. Es gracioso. Tengo la sospecha de que a nuestros anfitriones les gustan las extravagancias. No comento acerca de nuestros anfitriones. La secretaria ideal. Disculpe. Hemos empezado con mal pie, ¿verdad? Pero tiene usted unas piernas muy bonitas. Habría sido imperdonable no admirarlas. Señor Lombard, parece tener usted la impresión de que soy esa clase de mujer. Y le aseguro que no lo soy en absoluto. No me gusta sentirme observada. Tengo presentimientos sobre la gente. Y tengo uno acerca de usted. Creo que está fingiendo. ¿Una copa, señor Marston? Pingjin, rosa, como el rubor de una virgen. No recuerdo su nombre. Philip Lombard. ¿Irlandés? Debe conocer a los Corcoran. Son grandes amigos míos. Tremendamente simpáticos. Todo el mundo les conoce. ¿A usted le gusta apostar, Lombard? Depende. En algún punto de la velada, uno de esos dos vejestorios empezará a hablar sobre la guerra y luego nos preguntará si lamentamos habernos perdido la última y nos dirá que debemos cumplir con nuestro deber en la próxima. No creo que haya una próxima. Siempre hay una próxima. ¿Qué le parece? ¿Apostamos? Las ocasiones son escasas. Se lo aseguro. Escúchales, aferrándose. Aún se creen que son alguien, pero nadie se daría cuenta ni le importaría lo más mínimo si... Voy a ser excepcionalmente encantador con ellos. Esto es increíble. Oh, de acuerdo, señorita Claythorne. Si a usted le hace feliz, siento haberla mirado con entusiasmo. Señor Lombard, dudo que usted sienta algo alguna vez. Chica lista. Damas y caballeros, soufflé de langosta. Puede resultar algo pesado. Yo siempre como algo ligero en casa. Yo no, gracias. Gracias. Ya nos conocemos, ¿verdad? Oh, mi memoria ya no es lo que era. Puede que usted testificara ante mí. No, no es eso. Lo recordaría... de otra cosa. Ya lo recordaré. Esas figuras me desconciertan. Parecen imágenes paganas.
Son los 10 soldaditos, como los del poema. Me lo sé de memoria. Cuando era un muchacho, mi niñera solía recitármelo. Imagino que quería aterrorizarme para que fuese un chico bueno. ¿Y funcionó? Sí, siempre he sido un chico muy riguroso. Riguroso con las normas y probablemente un niño bastante aburrido. Soy incapaz de imaginármelo, general. Aunque no debería llamarlo poema, señorita Clayton. Es burlesco. La poesía debe ser edificante. Coincido con usted, señora Brent. Tenía una impresión muy diferente de usted. No pensé que fuese la clase de caballero que aprecia la poesía. El señor Davis tiene talentos ocultos. El soufflé está delicioso. Muy ligero. En todos esos años me he topado cara a cara con los ejemplos más depravados de la humanidad y no he tenido ningún recelo, pero siento pavor al considerar la idea de que las jovencitas puedan blandir palos de hockey. No son tan malas, juez. Quizá un poco escandalosas y también muy inquietas. Oh, los privilegios de la juventud. Y estoy seguro de que usted es un buen ejemplo. A veces te aterra la basura que te sirven en algunos sitios, pero esto está bastante decente. Los Owens son muy generosos. ¿Son amigos suyos, señor Davis? Conocidos por negocios. Me dedico a las conservas. Verá, la empresa se fundó para abastecer estofado a las tropas. Las conservas nos ayudaron a ganar la guerra. Bueno, supongo que depende de cuánto se mueven por su estómago. Ya empezamos. Dios, recuerdo ese estofado. RAMC, imagino, doctor Armstrong. Así es. Evacuando estaciones y luego hospitales en Bélgica y Francia. En ese caso, también le entrevistará a usted. ¿Entrevistarle, general? Sí. El señor Owen solo es un aficionado, pero conoce muy bien la historia militar. Está escribiendo sobre Francia y sobre la batalla... Por amor de Dios, basta ya. ...1917. No, he venido aquí para aislarme de todo eso. Un personaje interesante, el señor Owen, y con un nombre curioso, Ulrich Norman. Muy curioso. La señora Owen es U.N. Nancy. Las mismas iniciales. He de confesar que me preocupaba un poco lo de Ulrich. Dado el clima actual, podría considerarse un tanto teutónico. No he conocido a un hombre más patriótico. Díganme, ¿qué puede haber más inglés que Norman? ¡Oh, es mágico! La señora Rogers tiene un don. Puede que parezca un muerto viviente, pero sin duda sabe cocinar. ¿Y para cuándo se espera la llegada de los Owen? ¿No han telefoneado? No hay teléfono en toda la isla, señora. El señor Narracot trae mensajes con el correo y provisiones para la cocina todas las mañanas. Y supongo que mañana traerá un telegrama de los señores Owen o puede que los acompañe hasta aquí. Ah, Rogers, dele a ese tal Narracot un par de chelines y pídale que vigile mi coche. Está aparcado en el puerto. El Jensen. Por supuesto, señor. Y le transmitiré sus cumplidos a la señora Rogers. Dígame, Davis, ¿los Owen cree que son amigos de la diversión? ¿De la diversión? Sí, porque aquí hay algo que no encaja. Recibí una carta invitándome a la fiesta. Cosas de jóvenes. Ya saben, champán, música. Y aparte de Lombard, que parece capaz de mostrar un ápice de alegría, el resto no parece ser la clase de invitados que aprecian la diversión. No se ofendan. ¿Su coche, el Jensen? ¿Lo ha visto? ¿No es una preciosidad? Sinceramente, no puedo imaginar querer a una persona tanto como venero y adoro a ese Jensen. Nos cruzamos en la carretera. No entiendo. Usted con su coche me sacó de la carretera. ¿Cuándo? Iba conduciendo pensando en mis cosas cuando me adelantó a Dios sabe qué velocidad y tuve que echarme a un lado de la carretera. Alguien iba a una velocidad ridícula. Señor Marston, creo que una disculpa y un apretón de manos entre caballeros sería lo más apropiado. Pero no lo hice intencionadamente. Me sacó de la carretera, aposta. Es posible que lo adelantase, pero hasta mi tía abuela conduce más rápido que usted y si no sabe controlar su coche, será mejor que no conduzca. Es usted un miserable.
¡Casi me mata y ahora tiene el descaro de decirme que fue culpa mía! Cuidado, anciano, se le está enrojeciendo un poco la cara. Caballeros, por favor, hay damas presentes. Lo siento. No ha sido mi intención. Tienes razón, general. Venga, un apretón entre caballeros. Vamos, Armstrong, estréchela. Seamos amigos. Rogers, tráigame cigarrillos. Sí, señor. ¿En qué batallas participó, general? Bueno, serví en la frontera noroeste, en el sur de África y, por supuesto, en Francia. ¿Ganó alguna? Aborrezco esta costumbre de dejar a los hombres solos con sus historias. Las costumbres, señorita Clayther, son lo que nos mantiene unidos frente al inminente caos. Es la hora. Empieza a servir. Yo serviré el café. Debe de estar muy ocupada en la cocina. Señorita. Una cena excelente, señora Rogers. Los Owen tienen suerte de tenerla. Ya sí, se lo haremos saber. Gracias, señora. ¿Dónde está su colegio? Dudo que haya oído hablar de él. No es especialmente conocido. Ni tampoco especialmente bueno. ¿Por qué dice eso? Si no, no necesitaría un trabajo durante los meses de verano. Sus salarios no deben ser demasiado altos. No es que desapruebe que busque empleo y quiera mantenerse ocupada, todo lo contrario. ¿Pero por qué dar clase en un centro de tercera categoría generando niñas de tercera categoría? No merecen su tiempo ni su atención. Damas y caballeros, silencio, por favor. ¿Quién es? Se les acusa de los siguientes cargos. ¿Qué ocurre? Edward George Armstrong. Se le acusa del asesinato de Louis Mary Cleese. No lo sé, señor. Emily Caroline Brent. Se le acusa del asesinato de Beatriz Taylor. ¿Y esa voz? ¿Qué broma es esta? William Henry Blood. Se le acusa del asesinato de James Stephen Landon. Vera Elizabeth Clayton. Se le acusa del asesinato de Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard. Se le acusa del asesinato de 21 hombres, miembros de una tribu del este de África. John Gordon MacArthur. Se le acusa. ¿De dónde procede esa voz? De Henry Richmond. Anthony James Marston. Rogers, vamos. Se le acusa del asesinato de John y Lucy Cooke. Puede ser. Lawrence John Wargrave. Se le acusa del asesinato de Edward Seaton. Aparte. Thomas y Ethel Rogers. Se les acusa del asesinato de Jennifer Bray. Thomas. Señores acusados, ¿cómo se declaran? Señora Rogers. Solo se ha desvanecido. Iré a coger mi maletín. Se recuperará. Seré yo quien juzgue eso. Un disco. Se llama La canción del cisne. ¿A qué diablos están jugando? ¿Eh? ¿A qué diablos están jugando sus amigos, los malditos Owen? Quiero no decirle qué ocurre, David. No conoce a los Owen.
Y no se llama Davis. Me llamo Blor. Soy el sargento William Blor, como lo ha sabido. Instinto. Necesito una copa. Dios mío, qué grotescas y falsas acusaciones. Sin duda, general. Debemos esperar al doctor y al señor Rogers. Nos reuniremos en el salón. Bien dicho, Gordon Flon. Escuchemos todos al policía. Señorita Claythorpe. Es suave, pero la ayudará a dormir. Es sospechoso que hayan preguntas sobre nuestros anfitriones que solo usted pueda contestar. Sí, señor. Procure calmar a su esposa. Señor. Vendrá enseguida. Bien, Rogers. ¿Lo ven? Según mis instrucciones, poner el disco a determinada hora. Nos dijeron que sería una sorpresa, una especie de juego. Una especie de juego. Usted estaba en la habitación con nosotros. Hay un retraso en la grabación. Alguien se ha tomado mucho tiempo y molestias. De haber sabido lo que había en el disco, jamás habría tomado parte en esto. Lo que han oído sobre mí y la señora Rogers no es cierto. ¿Nada de cierto, entonces? La señora Brady era como de la familia para nosotros. Lo hicimos todo por ella. No estaba bien, frágil como un pajarito. Pero teniendo en cuenta que nos dejó un pequeño legado... Hay gente que diría cualquier cosa para hacer daño. Admito que suele haber muchos celos entre el servicio doméstico. Y lamento decir que ahí abajo acostumbra haber un nido de víboras. Gracias, Rogers. Retírese. Le llamaremos si necesitamos algo más. Yo ya he tenido una buena dosis de criados indolentes y rencorosos. Creo, Rogers. Esto no tiene ningún sentido. Yo no conozco a John en los Ecoms. Una malicia sin sentido. Louise Cliss era una paciente a la que operé. Había riesgo, la intervención se complicó, todos lo sabían. Pero en cuanto algo sale mal, es culpa del maldito cirujano. ¿Nadie le está culpando, doctor? Hay alguien que sí. El oficial Henry Richmond era uno de mis mejores hombres. Henry cayó en el campo de batalla, tratando de cumplir con su deber por el rey y por el país. Es repugnante que se le dé crédito a tan viles rumores. Repugnante. Edward Seaton era culpable. Yo decidí que ciertas pruebas no fueran admisibles ante el tribunal, pero ese hombre era culpable. La única vez que le puse a Landor las manos encima fue para ponerle las esposas. Era un degenerado y un borracho. Se ahogó con su propio vómito. Cyril.
el pequeño Cyril. Fui su institutriz. Tenía prohibido ir a nadar. No era fuerte. Pero se escapó. Y yo tampoco sabía nadar mucho. No era lo bastante buena. Lo intenté. Juro que intenté salvarle. Su pobre madre quedó destrozada. A mí tuvieron que rescatarme. Casi me ahogo. ¿Quién puede decir algo tan horrible? Alguien con un despiadado y perverso humor. Si este es su sentido del humor, no debe andar bien de la cabeza. Debería estar encerrado. Ha sido tremendamente preciso conmigo. 21 hombres. Siempre pensé que alguien acabaría hablando. Es sorprendente cómo la gente sufre un ataque de conciencia cuando está salvo en su cama. Es usted monstruoso. Un hombre perverso, un ser despreciable. La gente como usted, los hombres como usted, son los que someten a nuestros misioneros a tales peligros. ¡Oh, sus santos misioneros con su dios y su sífilis! Le aseguro que no soy el único asesino blanco de África, señora Bren. Señor Lombard, es usted un maldito carnicero. Y aquí estoy admitiéndolo. O estoy adornando una historia para causar un mayor impacto. ¿O soy el único que está diciendo la verdad entre tantos farsantes? Será. ¿Pero cómo se atreve? ¿Cómo dije? ¡Cállese! Basta. Por favor, caballeros, hay damas. ¿Qué bien puede hacernos esto? Opino que deberíamos retirarnos y prepararnos para marcharnos mañana con el señor Narracot. ¿Y si los Owen llegan con él? Daremos la cara. Pero nos iremos. Y a pesar del señor Lombard y su devastadora confesión, todos somos víctimas de una broma cruel y no deberíamos dignificar dichas acusaciones con ningún debate más. ¿Acordado? Por supuesto. De acuerdo. Sí, sí. John y Lucy Combs. Ahora recuerdo, eran dos niños. ¿Qué clase de padres dejan que sus hijos jueguen en la oscuridad? Por amor de Dios, es una irresponsabilidad. Me retiraron el carnet 6 meses. Fue un auténtico fastidio. Oh, iba usted conduciendo, ¿verdad? Menuda sorpresa. Fue muy mala suerte. Eso es todo. No, no tuve ninguna posibilidad. Esos pobres niños. Es usted un maldito maníaco, Marston. No iba a mucha velocidad. En Inglaterra no se puede. No es como en el continente. Allí es diferente. Pueden criticar a los alemanes, pero las carreteras son magníficas. El Jensen las adora. Puedo pisar el acelerador a fondo y dejar que vuele. ¿Qué le pasa? ¡Se ahoga! Está muerto. Padre celestial, vela por su alma y protégenos. Amén. Salgamos de la habitación. Después de ustedes, señoras. Armstrong. Venga. Ah. Bueno, creo que deberíamos deshacernos del estimulante por respeto a la familia. Hay que evitar el escándalo.
Ahora es un asunto policial, doctor. Las mismas normas, seas un niño de papá o no. Muy bien. ¿Sí? ¿Quién es? Doctor Armstrong. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Puede usted venir, por favor? Lleva muerta unas horas. Tendré que informar a los demás para que no esperen demasiado del desayuno, dadas las circunstancias. No, señor. Les serviré un desayuno completo. Está bien. Será bueno para usted estar ocupado. Le he oído levantarse. ¿La señora Rogers está peor? Bastante. Está muerta.
¿Muerta? Ha muerto mientras dormía. Una muerte pacífica. No hay por qué alarmarse. Espere, doctor. Verá, yo he bajado para esperarle y he notado algo. Por favor. Un poco tarde para el beso de la vida, Gordon Flon. Se cree usted muy listo, ¿eh? Huela usted mismo. Eran 10. Como en la canción infantil, eran 10, ¿sí? Sí. Cuéntelos usted, por favor, doctor Armstrong. Quedan 8, ¿no es así? 8 figuras para los 8 que quedamos. Dígame que tengo razón. Por favor, dígame que tengo razón. Seguro que hay una explicación perfectamente racional para todo esto. ¿Almendras? No son almendras. Es cianuro. Confío en que no alarmará a los demás con esto. Las mujeres histéricas son tan aburridas. Gracias por intentarlo. Gracias por intentarlo. Gracias, gracias, gracias por intentarlo. Suficientemente fuerte. ¡Lo soy! ¡Ah! Cyril, compórtate, por favor. Obedece a la señorita Claythorne. ¡No! ¡Oh, no seas grosero! Lo siento, señorita Claythorne. Oh, señor, cada vez se porta peor. Cyril, vas a caer enfermo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Hola, tío Hugo! Te he oído gritar a kilómetros de distancia, pequeño granuja. ¡Ven aquí! Oh, gracias al cielo, justo a tiempo. Olivia, estás absolutamente radiante, como siempre. Qué adulador. Estoy plenamente alterada y absolutamente horrible. No creo tener el placer de conocerla. Hugo, esta es la señorita Claythorne. Está ayudando mucho a Cyril con sus clases. ¿Ha ido a mojarse los pies, general? ¿Qué es usted, Lombard? ¿Un mercenario? ¿Un asesino a sueldo? ¿Un soldado? Usted no pertenece a ningún ejército que yo conozca. Pero tiene pinta de soldado. No debe preocuparse por lo que soy. Siempre hay un momento de calma antes del ataque. Del avance, del bombardeo, del caos. Un momento de absoluta calma. Escuche. ¿Esto no le recuerda a un momento como ese? Nunca he sido un hombre tranquilo, general. No podemos ver el puerto desde aquí. Lo que significa que tampoco pueden vernos. Estamos aislados. Ratas en un barril. Esta es la paz antes de la carnicería. Just die for no reason. They die because something was done to them by someone. There's a fiend inside over there with a bloody gun.
No one's coming for us. This is the end. Don't you dare touch my possessions. What have you got to hide? The whole morning, clearing up dust. You've got some bright brass, Nick. We are all being hunted. If there's someone else on this island, I'm gonna find them. I'm gonna make them number 22.